En la Escuela de Educación Especial número 6 Vida Nueva podemos decir que hemos tenido un primer semestre del año 2019 más que exitoso en todos los proyectos que nos hemos propuesto. Hemos logrado muchísimos objetivos, hemos llegado a las metas que queríamos. Esto que al principio usted se acuerda cuando nos preguntó que cuál era el objetivo fundamental, y yo le había comentado que era trabajar interinstitucionalmente y, si se quiere, construyendo redes entre las otras instituciones, y lo hemos logrado. Hemos trabajado, la verdad, espectacularmente con cada una de las instituciones a las que fuimos y les propusimos una modalidad de trabajo. Así que en eso estamos más que satisfechas. Y en la escuela sede, con nuestros alumnos, que bueno, ahora con el frío están faltando un poco, pero no obstante se sigue trabajando, también procurando la inclusión, ¿no? Y bueno, con respecto al equipo técnico y al equipo de inclusión, que siguen haciendo su tarea en cada una de las escuelas inclusoras. Así que bueno, con gran satisfacción puedo decir que sí, el primer semestre lo hemos logrado con muchísima satisfacción, ¿no? Bueno, estoy hablando un video justamente que habla de la inclusión. ¿Por qué esta campaña ahora? Bien, eso fue un proyecto que lo generó el equipo técnico de inclusión, que acá están las chicas que nos pueden llegar a decir, pero la intención nuestra es trabajar sobre la terminología que se debe usar y, bueno, aclarar esto de lo que es la inclusión, la integración, la segregación, la exclusión. Bueno, todo esto a través, eso se lo está haciendo, se replica, digamos, lo que nosotros hacemos acá en sede, se replica en cada una de las escuelas integradoras con las MAI, que van y explican ahí lo que nosotros, cuál es nuestra intención. ¿Se pudo terminar esta primera parte completito con el cuerpo de las MAI? Sí, 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 gracias a Dios está todo el equipo y estamos trabajando, como digo, para llegar a la mitad de año bien. Profe, ¿van a estar realizando una actividad en conjunto con otra institución? Sí, hemos recibido la invitación de los alumnos del tercer año de gastronomía del Instituto de Estudios Superiores de Santa María para mañana jueves a partir de las 18 horas en el NAC, donde vamos a hablar de turismo inclusivo y para que trabajemos de los distintos sistemas de comunicación que podemos utilizar, el braille, el lenguaje de señas y cómo podemos ser más hospitalarios, si se quiere, ¿no? Y procurar de que todos los que nos visiten en Santa María puedan tener una respuesta, no tan solo en un restaurante, sino también en un hotel. Y bueno, esto, ¿no? De procurar que tengamos un turismo inclusivo, ¿no? Y bueno, también les quería contar otros proyectos que tenemos, la escuela técnica número 13, con la que hemos solicitado que nos instalen el aro magnético, perdón, en la escuela 114, donde tenemos una estudiante sorda incluida. También hemos solicitado que nos colaboren para adaptar la silla de rueda para que podamos poner la bandera de ceremonia, porque la banderada está en silla de rueda. O sea que por eso digo, las redes están tiradas. Yo creo que hemos construido estas redes, y a las cuales, a todas las escuelas que hemos logrado realizar un trabajo, agradecerles enormemente a los directivos y a los profesores, porque hay un compromiso, ¿no? Y yo creo que el trabajo en equipo da muy buenos resultados y creo que lo estamos logrando.